ese camino debiera estar empezando ya la construcción en estos momentos. Esos son dos caminos que están considerados, uno es Punta del Lobo y otro que le llaman las Proteas, la Lomilla, que uno, Punta del Lobo, es 1,4 kilómetros y el otro es de 3,9. Estos dos caminos no tienen rol público, me explico, no son de propiedad del Estado. Por lo tanto, era difícil poder ingresar ahí legalmente y se buscó un mecanismo. Se creó una glosa que existe a nivel del presupuesto nacional, que es la glosa 6, que permite que los municipios, las comunas puedan solicitar la construcción de estos caminos con recursos del Estado a través del gobierno regional, aprobados por el COE. Bueno, eso fue lo que se logró acá, junto con otra serie de caminos de toda la región, no solamente eso. Y eso, en este momento están empezando la construcción ya del camino Punta del Lobo. Terminando eso, seguirían con el otro, que es las Proteas, la Lomilla. Entiendo que son de una importancia enorme, sobre todo Punta del Lobo, por el tema del turismo ahí. Y yo lo conozco, ese tenía un pavimento muy modesto. El verano recién pasado, gente de Vialidad Nuestra le hizo un mejoramiento muy superficial, porque no podemos poner recursos ahí, pero ahora se está haciendo una pavimentación que esperamos que va a ayudar mucho ahí a quienes van de turistas a esa zona. Esos caminos están bajo el concepto de caminos rurales, no son pavimento en base a hormigón, asfalto. En este caso es un camino con un concepto que se le llama doble tratamiento superficial, que permite tener una verdadera capa asfáltica que va a durar bastante tiempo, porque un camino fundamentalmente no dura por lo que está arriba, sino que por la base que tiene el sustento. Y este camino que se construyen, se les hace un sustento suficiente para que circulen camiones de alto tonelaje, que son muchos los caminos que tenemos en la región. Y ese es el mismo tipo de camino que se va a hacer ahí. La verdad es que se ha repavimentado el camino, lo tuvimos casi 20 años, perdón, 16 años, el 2004 se pavimentó la primera vez, ahora hay una segunda pavimentación y nuevamente no se contempló ni ciclovía ni peatonal. Menos mal que hay voluntad de los constructores y parte de la alcaldía que podamos hacer algo en relación a la peatonal, que tanto la necesita esta vía, que hay mucha gente concurriendo todos los días en bicicleta, trotando, a pie, en fin, y creo que necesita su espacio. Al igual que el vehículo, nosotros también los peatones necesitamos un espacio. Y hoy día logramos hacer algo, un poco de gestión. Nos van a contemplar un excedente, digamos, de terreno hacia el lado derecho de toda la vía, y esos 2 metros, digamos, se van a dejar como peatonal. También el municipio se comprometió en poner lomotoro, que eso hace una reductora de velocidad para que los autos obviamente andan a una velocidad moderada dentro de un parque que es lo que tenemos acá en Punta del Lobo. Así que yo espero que salga todo bien y que el ejercicio en sí tenga validez y lo puedan concluir, digamos, con una buena obra para toda la comunidad, no solo para los vehículos, sino para la gente que vive también en el sector y para toda la gente que viene cotidianamente y por turismo. Bueno, no es una idea tan revolucionaria. Si yo no digo que sea siempre peatonal y que sea una cosa ultra civilizada como Zermatt en Suiza o como Cabo Polonio en Uruguay, lo que simplemente digo es que los fines de semana largos, más todos los fines de semana de enero, más todo febrero, Punta del Lobo sea peatonal entre las 11:30 de la mañana y las 6:30 de la tarde. Toda la base del sistema son petróleo y autos. Entonces todos preguntan, ¿dónde vas a estacionar los autos? Lo primero es mejorar el transporte público. No se trata de estacionar más autos, sino de darle más ventajas al transporte comunitario. Entonces, en el medio de toda la carretera, entre Punta del Lobo y Pichilemu, se ponen 2 líneas amarillas. Haces 3 pistas. ¿Por qué? Por algún lado tienen que pasar los vehículos de emergencia. ¿Cómo pasa la bomba que viene de Pichilemu hasta Punta del Lobo con el taco que hay? Tiene que haber una pista para vehículos de emergencia. Entonces, esa misma pista
en la situación de taco para vehículos de emergencia, tiene que pasar un bus. Un bus que tenga horarios, pero perfectos, ¿no? Controlados con GPS, así que en el letrerito diga pasa a las 4:42, a las 4:57, a las 5:12, ¿no? Y esté dando vueltas todo el rato con una parte para poder dejar las tablas, otra adelante para poder llevar las bicicletas. Y viene acá con la gente, que la gente deje su auto en la casa, que no ocupe el auto si no lo necesita, porque hay tan buen transporte público y es mucho más cómodo y es mucho más rápido que el auto. Pero para los tontones, que todavía consideran que el auto es parte de su cuerpo, ¿no? Se podría construir, endeudándose la municipalidad y expropiando en la entrada de Punta de Lobos, ¿no? Un edificio de estacionamiento de 4 pisos y que sea cubierto con maracuyá. Entonces, la gente se deja su auto en el edificio de estacionamiento, que se va a financiar esa deuda con el mismo pago del estacionamiento. Le dan un jugo de maracuyá de gratis, como va a tener tanta maracuyá, va a estar cubierto de maracuyá. Y aparte puede irse en un bucecito de acercamiento eléctrico que llegue hasta la punta. El que no quiera caminar se va en el bus eléctrico, el que quiera caminar. Entonces, ¿qué me imagino yo? Me imagino que por aquí al frente, ¿no?, en vez de pasar un taco de gente estresada con ganas de pelearse a combo, pase gente andando en skate, otro en bicicleta, hay un cabro arrendando tándem de bicicletas más allá. O sea, yo no soy autoridad ni estudié ingeniería del tránsito. Yo pongo la idea sobre la mesa, tú me estás dando un escenario, ellos verán cómo lo implementan y en qué paso. Yo no soy ni abogado, ni ingeniero, ni político. Un dato interesante, no es poca plata. El kilómetro de esos caminos debe estar bordeando los 130 a 140 millones de pesos. Ahí estamos hablando de 1,4 kilómetros en el camino este Punta del Lobo y 3,9 en el camino Las Proteas. Es decir, estás hablando de 5,3 kilómetros. A sobre 100 millones, tiene sobre 500 millones de pesos en esos dos caminos. Esos caminos deberían estar terminados estamos en julio, deberían estar terminados tipo octubre, noviembre terminados. Vamos. ¿Por qué? Porque en esta época se puede avanzar, lo que yo mencioné al inicio, que es la base, el sustento del camino, pero la terminación requiere temperatura y requiere días soleados que hoy día no los tenemos en su totalidad. Entonces, seguramente se va a avanzar en Punta del Lobo, se va a avanzar en Las Proteas, y una vez que tengamos un buen clima, se va a hacer la terminación final en ambos.